Bienvenidos al primer lanzamiento de productos editoriales de Cultural Bytes. Estamos aprendiendo todo lo que podemos hacer y el alcance para llegar a todos aquellos niños que quieren aprender el inglés como segundo idioma. Ay, tenemos todo, libros, programas, código QR. Tienen que venir. Estamos pasándola de ataque. Todos los distribuidores y todas las escuelas están invitadas. Venga, tenemos autoras. Oh, wow. Selecta, Amalia Lowe, Luz Estela Maltica, Juanita Reynoso, está divino, tienes que estar aquí. Yo no sé si ustedes saben qué significa Cultural Bytes. Cultural Bytes son pedacitos tecnológicos, virtuales, de cultura. ¿Cómo hacemos conexión, cierto? De todas estas tradiciones, toda esta belleza que tiene nuestro país y a la vez enseñamos inglés. El aprendizaje es un segundo idioma de una manera divertida. ¿Por qué de manera divertida? Porque las clases no van a ser monótonas, los niños se divierten, la pasan genial en las clases, están muy atentos, aprenden y es muy divertido. No existía hace 20 años libros donde un niño negro, una niña negra, un niño indígena, como mínimo un niño mestizo, fuera protagonista de una fábula o de un cuento, créanme que lo busqué por todo lado y no lo encontré. El tema de repente es un libro para más chiquitos, está hecho en cartonés para primerísimos lectores. Es corto, pero es la relación, se muestra cómo una chiquita llega a una casa y cómo empieza a transformar el proceso y cómo empieza a crecer y desarrollarse. Es un libro que está dedicado a mi sobrina, que llegó hace poco, tiene 3 años y me acompaña a todas las lecturas. Este es el libro que hemos decidido hacer con Cultural Bytes, se llama Libertad. Escogí hacer un libro con muy poquitas palabras para que los niños usen las imágenes del libro para expresarse sin tener antes, es decir, que se genere la necesidad de hablar.